nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en el martirio de San Juan el Bautista nos invita a la radicalidad del Evangelio, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús habló diciendo: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Duras palabras tuvo Jesús, no pocas veces, contra los escribas y fariseos, no contra la mezquindad de los ricos o la incongruencia y despotismo de los poderosos. Y esa misma actitud valiente terminó siendo provocadora de pagar a muy alto precio, luego de un juicio injusto y de una tortura larga en el patíbulo de la cruz. Al recordar hoy día el martirio de Juan el Bautista, pedimos al Señor que podamos tener siempre muy claro qué es lo esencial. No solo para no descuidarlo, como advierte el Maestro, sino para practicarlas por sobre todas las cosas. Y lo esencial de esa ley, nos dice, es la justicia, que no siempre se parece a la de los hombres. Es la misericordia, que va mucho más allá del solo asistencialismo. Y es la fidelidad, que es la coherencia de vida tras los pasos del Maestro. Pidamos que podamos ser valientes, como nos muestra este Cristo crucificado, como nos recuerda en este día el martirio de Juan el Bautista. Y cada uno de nosotros anteponga esa fidelidad, esa misericordia y justicia a cualquier otro relativismo valórico, apuntando siempre a lo que es lo esencial, lo que nunca hemos de olvidar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los haga valientes y generosos.